Hola, hola, ingeniero. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Yo estoy bien y feliz de volver a verte. Anda, no te quedes ahí parado, ven, pasa, pasa. Me alegro mucho de volver a verte por aquí. Inclusive yo tenía mucho tiempo sin venir a esta base, la extrañaba, y me trae buenos recuerdos, pero en fin. ¿Has venido por una nueva lección? Entonces has venido en un buen momento, he preparado algo fuera que te puede interesar mucho, porque la lección del día de hoy será sobre los propulsores, así que pongamos manos a la obra. ¿Propulsores? A este punto ya deberías de saber qué son los propulsores, ¿cierto? Pues bueno, puede que no sepas algunas cosas sobre estos, por ejemplo, su funcionamiento, o el alcance de daño de la llamarada de salida de propulsión, así que empecemos por su funcionamiento. Este propulsor de aquí es el propulsor atmosférico, como su nombre lo dice, solo funciona en atmósferas, es decir, que estos no funcionarán en el espacio o en planetas sin atmósfera. Entre más densa sea la atmósfera del planeta, mayor será la eficiencia de estos propulsores. Si intentamos salir de un planeta con estos propulsores, nos percataremos que a partir de los 6.5 kilómetros de altura estos comenzarán a perder fuerza, y llegando a los 8 kilómetros, los propulsores dejarán de producir empuje, esto a falta de la atmósfera, lo que nos hará entrar en pérdida y empezar a caer de vuelta al planeta. Así que estos solo sirven si nuestras naves serán solamente planetarias. Estos de aquí son los propulsores de iones, los cuales a diferencia de los propulsores atmosféricos, estos solo funcionan en ambientes sin atmósfera, por lo que estos son ideales para todo tipo de naves espaciales. Al igual que los propulsores atmosféricos, consumen energía para funcionar, por lo que tendremos que tener una cantidad de energía proporcional a la cantidad de propulsores que tenga nuestra nave. Estos de aquí son los propulsores de hidrógeno, como su nombre lo dice, necesitaremos hidrógeno para que estos puedan funcionar, el cual podremos generar utilizando un generador de hidrógeno y oxígeno, colocando hielo en su interior. El hidrógeno lo podremos almacenar en tanques especiales para el mismo, así al conectar los propulsores a los tanques, estos podrán ser utilizados. A diferencia de los dos anteriores, estos propulsores son útiles en cualquier lugar, ya sea en el espacio o en un planeta con atmósfera, estos funcionarán perfectamente en ambos lugares, además de que estos son los propulsores que nos generarán más fuerza de empuje, por lo que son más fuertes que los anteriores, el único problema es que consumen hidrógeno, por lo que tendremos que tener un espacio en nuestra nave para almacenar el hidrógeno en los tanques. Aquí podremos ver el rango de daño que tienen cada uno de los propulsores, cualquier bloque que esté dentro del rango de alcance de la llama del propulsor, será dañado o incluso destruido, por lo que esto es muy útil saber al hacer una nave, así no dañaremos nuestra base o la misma nave con los propulsores. Muchas gracias por haber venido el día de hoy, ingeniero. Espero que te haya servido de algo la lección del día de hoy, espero poder traerte nuevas lecciones pronto para enseñarte cosas nuevas e interesantes. Cuídate mucho, y nos vemos en un próximo episodio de Tutoriales Perrones.